poder que está siendo glorificado aquí cuando dicen amén. Él no necesita cantantes para glorificar su nombre. Él no necesita espectáculo para glorificar su nombre. El día ya estaba terminado. Dios te toca ahí en tu casa. Dios te toca en tu trabajo. Dios te toca en tu vida diaria. El evangelio es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Comenzó a hablar con él. Así se vive el evangelio todos los días. Pierda la salvación por un trago, por una fiesta.
caí en pecado, el diablo te lo recuerda, pero yo voy al cielo y el Señor me perdonó y voy a caminar y voy a servir junto a mi pastor y le voy a decir que hagamos vigilia de oración y que no humillemos a orar hasta que el Espíritu Santo se derrame, hasta que Él me bautice en lenguas, y no me voy a parar de ahí hasta que yo sienta el perdón de Dios y voy a seguir adelante aunque el mundo se caiga a pedazos, y aleluya, y sigan los inmundos con aquella agenda 20-30. Aleluya, yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, no pierda su salvación. Avance. Yo hoy día no pensaba estar aquí, pero Dios en su infinita misericordia me dio las fuerzas, la vida, la salud para poder estar aquí. Que la gracia de Dios sea con vosotros. Quiero bendecir la organización, el pastor Giovanni, que me tuvo paciencia, porque yo estaba esperando al Señor en una respuesta de mi salud. Y yo le quiero pedir a usted humildemente la oración, porque de aquí yo tengo un proceso médico que está en las manos del Señor. Tu proceso médico está en las manos del Señor. Si no, ¿a quién servimos? Si no, ¿a quién hemos servido? Tu vida está en las manos del Señor. Tus hijos enfermos están en las manos del Señor. Tu casa está en las manos del Señor. No depende de un pastor, no depende que el pastor no me llamó, no me visitó, no me dijo, no me hizo, no se rió. No dependa de eso, dependa del cielo. De ahí viene tu socorro, mi socorro viene de Jehová. No me miraron, no me hicieron, aleluya, avanza, que ya falta poco. Gracias pastor Giovanni, al consejo de pastores, a la organización. Gracias a Dios por mi esposo que 18 años lleva sirviendo al Señor, trabajando juntos. Hoy día estamos levantando una hermosa obra, una pequeña obra, con gente noble y sencilla, un pueblo humilde que nació después de las transmisiones del culto hogar. Dios nos guió y Él lo seguirá haciendo hasta el fin de nuestros días. Por la gracia y misericordia doy gracias a Dios por mi esposo, el hermano Juan Carlos, la hermana Ingrid, que nos dejan dormir, que nos dan descanso, que me dan comida. Quiero explicarle algo. Es muy complejo esto, porque yo sé el cariño que usted tiene, pero yo no me puedo sacar fotografías con todo. Baje un poquito, mijito. Déjala ahí. No me puedo sacar fotografías con todo. Yo tengo que estar a las 6:30, un poquito, un ratito más en realidad, en el aeropuerto. Yo todavía no tengo jet privado. ¿Cómo hablaría? Tuviera jet privado, entonces ore para que yo me saque fotos de atrás hasta las 9 con ustedes. No, hermano. Yo les amo, entonces yo les quiero pedir si me pueden sacar una foto, pero cuando al final que terminemos de cantar, quiero que ahora suban los pastores, los que organizaron, los buenos, todos los peleadores, los mañosos. Yo soy una de las mañosas. Y vamos a adorar junto al Señor. Entonces ahí se va a armar un desorden, pero yo recuérdelo, esto no es de artista. Así es, Señor. Yo entiendo su amor. Ahí se me fue el avión. Entonces, no se enoje con ellos, porque ahí hay hermanos que son policías y están cuidando el orden. Entonces, esto no es un espectáculo. No pierda la esencia. No pierda el foco. Yo me quiero sacar una foto con todos ustedes. Amén. Amén. Pero mire el ambiente lindo de Dios que hay aquí. No perdamos el ambiente. Espérame un poquito.